pasa, pues, si eres periodista, pasa. Pasa nomás, si eres periodista, pasa. Señor, no puede ingresar. No, ¿por qué no? ¿Cómo el señor ha ingresado? ¿Qué? ¿Se fue, Juan? Pues, señor, usted periodista, puede ingresar. ¿Puede ingresar, señor? A mi papá lo tiene que pasar. ¿Puede ingresar, señor? De ayer, de las 3 de la tarde, tienen a mi papá acá. Está de corazón, hasta el día de hoy no lo pueden, este, ¿cómo se llama? No lo pueden atender, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no lo pueden atender, mira. De ayer, de 3 de la tarde. Son unas cascadas, son acá, en el hospital. De ayer, de las 3 de la tarde, mi papá lo tienen internado por un sistema de cardíaco y hasta ahorita no viene el cardiólogo a verlo a mi padre. Se puede morir acá, ni siquiera lo han atendido, por eso estamos pidiendo su alta voluntaria. Pero responsabilidad que mi papá le pase algo, yo le echo la culpa acá al seguro. ¿Qué es lo que deducen? Dicen que no hay cardiólogo. Ayer a las 2, 3 de la tarde, miren la hora que es y no lo atienden. Van a pasar 24 horas. Van 24 horas y miren, no lo atienden. Y acá, miren como los vigilantes dejan pasar a la señora que vende sándwiches, pero sin embargo a nosotros no. Imagínense, a la que vende sándwiches la dejan pasar y a nosotros nos dejan, prohíben entrar. Son familiares. Somos familiares, diré, es mi padre el que está, señora. Ayer 3 de la tarde no sabíamos porque se había venido con mi esposa a ver y nosotros nos preocupamos porque era 10 de la noche. Vine yo a ver 10 de la noche, ni siquiera lo habían atendido, señora. Bueno, el doctor que estuvo ayer de turno en la guardia allá le echó la culpa al señor Alberto Ramírez, doctor de acá de guardia. Le dijo que él era el culpable porque no lo habían atendido y terminó su guardia a las 8 de la noche y se limpió las manos como si se fue. Le dejó el encargado al otro doctor. El otro doctor me dice que la culpa ha sido el doctor Ramírez. Ahora el doctor Ramírez se limpia las manos que no hay cardiólogo. No hay cardiólogo, que ya va a venir. ¿Y si su papá cómo está? No, ni sabemos, señorita, porque no nos dejan verlo. ¿No hay ningún familiar con él? Ningún familiar con él, señorita. Y acá no nos dejan entrar el vigilante. Ni siquiera nos dejan entrar. Por eso es que hemos hecho escándalo para que nos atiendan. Y han venido la policía. Y ha venido la policía porque hemos estado haciendo escándalo, señorita. Ahí sí viene la policía. Pero cuando solicitan, no viene. No es justo. Ni sabemos en qué estado está mi padre. Porque dice que ¿mi papá sufre de corazón? Sufre de corazón, señorita. Y no lo ve el cardiólogo nada. ¿Cuántos años tiene? 73 años, señorita, va a cumplir 74. ¿Cómo se llama? Julio Muñoz Peña. ¿Temen por la integridad de su padre? Sí, tememos, de las 3 de la tarde salió ayer de mi casa y no llega hasta ahorita. ¿Desde qué hora no venga su padre? De ayer a las 3 de la tarde que se vino para acá. ¿Quién se encuentra con él en estos momentos? Nadie, solamente nosotros, mi hermana estaba acá. ¿Solo? Está en piso, dice, no sabemos nada, ni cómo está, nada. ¿No le han informado? No nos informan nada, señorita. Nada, no es justo. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Tenemos que tomar las acciones legales, señorita. Porque mire lo que le preguntamos a un doctor, nos dice que ya lo vieron. Y mentiras, ahorita el doctor me dice, yo te enseño que lo he visto. Ayer, su electrocardiograma que le han tomado, me dice, acá sale la hora. Ven, enséñeme a qué hora le han tomado la hora. No, que ayer a las 2, 3, me dice. Es mentira, señorita, porque a las 3 de la tarde yo lo he visto. ¿Aló? Sí, ya estamos declarando, Henry. Gracias, muy bien. No te preocupes. Ya. Nosotros no nos dejan entrar y a la que vende sándwiches que viene la dejan entrar. ¿Ah? Pero que 3 de la tarde, Pelle, mire, imagínese, Pelle.